Muchas gracias, Hugo, amigos televidentes. Así es, nos encontramos en la 29 y la J, exactamente en el VC Portete, en el suroeste de Guayaquil, donde la Policía Nacional se presta pocos minutos a iniciar un evento conocido como el Policía es mi amigo, para también dar a conocer a los ciudadanos de ese populoso sector de la urbe porteña del servicio que da la institución del orden, tanto en sus domicilios, cuando los visitan, realizan patrullajes y diferentes eventos o actividades que realizan también con la comunidad. Están llegando de a poco más personas que habitan, también representantes de algunos barrios. La banda de la policía musical, banda musical de la Policía Nacional, está por iniciar también con esta actividad. Y del lado de acá, las autoridades policiales de este circuito están también por iniciar ese acto. Caballero, buenos días. Habitante también de aquí, el suburbio. Sí, habitante aquí, el suburbio. Se está trabajando en conjunto para combatir a la delincuencia. Policía Nacional y los barrios, la comunidad. Sí, con la comunidad y los líderes comunitarios de todo el sector. ¿En qué forma, por ejemplo? Aquí tratando de, por medio del botón de pánico, avisar a la policía de que hay gente de mal vivir por los alrededores de las casas de donde uno vive. Claro, y periódicamente hacen este tipo de eventos, se reúnen en los barrios, aquí también en el UPC, en el VC. Sí, en los UPC también nos reunimos, y aquí también en el VC. Muchas gracias, señora. Buenos días. Usted también se une a esa campaña del Policía es un amigo. Así es. Lo que pasa es que se ha aumentado la delincuencia, digamos así, porque mucha H, más que todo. Entonces siempre tenemos charlas aquí con los polcos para poder ver qué se puede hacer en los barrios. ¿No es fácil? No es fácil. ¿Por qué? O sea, porque siempre es, no sé, la verdad no sé cómo decirle, pero, o sea, los policías no se alcanzan también, porque, por ejemplo, está pasando algo en mi barrio, y en el otro barrio también está pasando algo peor, entonces, a veces no se alcanza. Señora, buenos días. Usted también se une a esta campaña. Sí, también, sí, claro. ¿De qué forma? Apoyándolos también a los policías, porque la verdad que, así como dice, no se alcanzan. Sí, los policías. Hay bastante hachero, hay bastantes. ¿Por su barrio? Por mi barrio. Bueno, mi barrio es un poco seguro porque tenemos la alarma, tenemos la cámara. La campaña dice policía es un amigo, es un amigo de la policía, trabajan en conjunto también para vivir en comunidad. Así es. Gracias. Listo, muchas gracias. Como ven del lado de acá, la Policía Nacional está por iniciar ese evento, que están llegando más ciudadanos a ese sector de la ciudad, en el VC Portete, en la 29 y la J, y nosotros en pocos minutos le tendremos más detalles del trabajo que realiza la policía en ese lugar con los pormenores y lo que van a anunciar en ese evento, donde también van a entonar las sagradas notas del himno nacional en pocos instantes. Compañeros, muy buenos días.